Bien, muchas gracias por invitarme a esta Semana Cultural que ya alcanza su sexta edición. Y que le auguro muchas sextas y sextas más ediciones, porque vayamos, yo creo que toda iniciativa cultural es importante y sobre todo esta que me parece que se hace con mucho esfuerzo por parte de gente de forma desinteresada, pues todavía con más importante, ¿no? Bien, yo primero pues pediros un poco disculpas porque no sabía si íbamos a tener medios informáticos o no para la presentación de los datos y bueno, al final pues no me he traído el pendrive y no voy a exponeros nada. Lo siento, digo, porque hay muchos datos que son de tipo estadístico, muchos números, intentaré hacerlo lo más ameno posible, porque es lo que yo diga, no vamos a ver gráficos ni vamos a ver ningún documento en la pantalla. Bien, cuando a mí pues, se pusieron en contacto conmigo para dar esta charla en la Semana Cultural, bueno, yo soy un profesor de Historia Moderna y entonces tenía que escoger algún tema que tuviera que ver especialmente con mi área, que es el área moderna, es decir, de los siglos XVI al XVIII. Estuve un poco documentándome a ver qué es lo que podía haber sobre este tema de la ciudad de la Villa de Borno y desafortunadamente hay muy poco. Desafortunadamente muy poco, entre otras cosas porque la documentación donde beben todos los historiadores en gran parte está perdida. Pude ver cómo, porque estuve buscando la posibilidad de acercarme al archivo municipal y simplemente tuve que acercarme a su catálogo, que lo teníamos allí en la biblioteca de la universidad, para descubrir que un incendio pues prácticamente acabó con toda la documentación anterior al siglo XX. Con lo cual, de la época en la que yo estoy viendo, no hay nada. Y me hubiera interesado mucho, porque la documentación que yo he manejado, que principalmente es de archivos nacionales, del Archivo General de Simancas, que está en Valladolid, o del Archivo Histórico Nacional, deja algunas lagunas que, confrontándola con la documentación que hubiera habido en el archivo municipal, pues me hubieran dado respuesta a algunas preguntas que se me han quedado ahí pendientes, ¿no? Bien, como ya he dicho, la realización de este trabajo hemos utilizado una fuente historiográfica precisa que es el catastro del Marqués de la Ensenada. Un catastro que fue elaborado en la década de 1750 en todas las localidades del Reino de Castilla. No se hizo en la Corona de Aragón, pero sí se hizo en todas las localidades del Reino de Castilla, por lo tanto en las ciudades andaluzas, en este caso en las gaditanas. Ese catastro tenía una función principalmente fiscal, era conocer cuáles eran el patrimonio y los ingresos que tenían todos los habitantes del reino a efecto de hacer una reforma fiscal que quitara una gran cantidad de impuestos indirectos que había y convertirlos todos en un impuesto directo. Esa era la idea de este catastro, conocer cuánto tenía la gente y cuánto ganaba para sustituir impuestos indirectos, como si hoy en día no estuviera el impuesto del IRPF y estuviera el IVA. Oye, vamos a quitar el IVA, pero vamos a poner un IRPF según lo que cada uno gana. Hoy en día son más listos y están los dos, están los indirectos y los directos. En aquella época lo que se intentaba era cambiar los indirectos por uno directo. Hay que decir que el intento… Bien, a través de las respuestas generales del catastro podemos acercarnos también a la realidad socioprofesional de Bornos a mediados del siglo XVIII. Los datos que son estrictamente sociales son algo parcos. Después veremos que los profesionales son algo más abundantes, pero los estrictamente sociales son algo parcos. Nos hace referencia a la nobleza. Simplemente el único dato que tenemos de la nobleza que nos da el catastro es que hay 47 familias nobles en la ciudad.
47 familias nobles significa que aproximadamente, con los datos que hemos visto anteriormente, estaríamos hablando de un 4% de las familias de la ciudad serían nobles. Es un porcentaje que puede parecer pequeño, pero no lo es. Lo normal es que el número de familias nobles esté en torno a un 2, 3, salvo en las grandes ciudades, como puede ser Sevilla, Jerez, en esos sitios sí encontramos un 10, un 15, porque la nobleza tiende a concentrarse en las grandes ciudades, donde se mueve la riqueza, donde se mueve el poder. Entonces, digo, este número de un 4%, 47 familias nobles, no está nada mal, no es pequeño. Lo único que tenemos de la nobleza. Del clero tenemos algo más. En el clero podemos decir, nos da el número total de miembros del clero que había en este momento en Bornos, que eran 140. 140, 25 sacerdotes, 15 ordenados de menores, 70 monjes. De esos 70 monjes, incluso podemos decir que había 33 en el monasterio de los Jerónimos del Rosario y 37 en el convento franciscano de San Bernardo de Susa. Y después había 30 religiosas en el convento de las Clarisas del Sagrado Corazón. Estos 140 religiosos se corresponden, en este caso, con el 4% de la población total. En este caso, como los clérigos, sobre todo los que están en el convento, no forman familia, hemos ido no al número de familias, sino al número de habitantes. Entonces, tenemos 4% del número de habitantes, que es una cifra que vuelve a ser relativamente alta, porque lo normal en localidades pequeñas es que lo que encontremos sea pues fácilmente un 1,5%, un 2% de la población. Y aquí tenemos un 4%. Y además, fundamental, 3 conventos. Que en localidades de este tamaño, en la provincia de Cádiz, lo normal es que no se encuentre ninguno o uno. Y aquí en Bornos, hay 3 conventos. Y además, con bastante gente a mediados del siglo XVIII. En 1787, 30 años después, el número de religiosos había descendido hasta 97. Ganan una media de 3.500 reales al año. Es mucho, cuando hablamos aquí de reales, que si os dijéramos, mira, es que gana 1.000 euros. Pues mira, este está en 1.000 euros. 3.500 reales, podemos decir que, por ejemplo, un jornalero lo que suele ganar es en torno a 400, 500 reales. Un jornalero. En Jerez de la Frontera el sueldo medio es 1.000 reales. Después hay mucha gente que gana menos y mucha gente que gana más, pero el sueldo medio son 1.000. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta gente, estos arrieros de Bornos que ganaban 3.500 reales, pues están ganando aproximadamente 3 veces el salario medio o el salario, no el salario base, pero el salario medio. Por lo tanto, ganaban y se podían sustentar. Otra cosa, esto es una estimación del catastro. Y una media. A lo mejor había algunos que cogía 5.000 y otros no llegaba a los 1.000. Eso como siempre. El comercio. El comercio, como la nómina es pequeña, os lo voy a decir. Por ejemplo, en el caso de la industria solamente he nombrado a los panaderos, pero aquí os voy a nombrar qué comercio había en Borno a mediados del siglo XVIII. Había 7 tiendas de lienzos y paños, con 4 mercerías, 9 tiendas de fruta seca. Este es el nombre que tenían en la época. Para entendernos, serían como hoy una especie de ultramarino o tienda de venta de todo, de comestible. 9 tiendas de fruta seca, una carnicería, 4 recoveros, 3 carbonerías, 8 tabernas, 3 mesones y 4 corredores de ganado. Eso es la actividad comercial en Borno. Aparte, toda la actividad comercial que se generará con el transporte de los 71 arrieros que hemos visto anteriormente. Lo repito, aquí eso, con eso, teóricamente, es lo que tenemos en Borno y no había mucho más.